Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts. Bien, sigo preparando cosillas, sigo moviendo cosas. Necesito llegar todavía a completar la última actualización. Ya sabéis, el tema de los trenes, la cosa va con calma, no tenemos prisa. Y dado que el nuevo contenido lo han sacado hace muy poquito y ya prácticamente lo hemos hecho todo, podemos ir con calma sin ningún tipo de prisa. Así que voy cambiando cosas, voy haciendo historias, estoy pensando cómo mover las cosas a un sitio a otro para poder poner muchos más trenes que sean de utilidad, no solo por poner, y que sean distancias cortas. Porque distancias cortas realmente un bot a manos llenas lo hace bastante rápido y no tiene que estar esperando a que lo carguen, a que lo vacíen, con lo cual no merece la pena. Pero un tren a largas distancias sí merece la pena, así que estoy trabajando en ello. Pasa que me está llevando más tiempo de que a mí me gustaría, pero bueno, esto es Autonauts y no es fácil. Parece un juego simple, pero no es fácil. Bien, dicho todo esto, como veis aquí el colono de nivel 6, nuestro famoso Junyan, bueno, pues ya se ha quedado sin comida, con lo cual se le ha roto la casa y está sin juguetes, sin libros y sin medicina. Entonces, bueno, vamos a automatizarle. La última vez lo traje yo y dije, bueno, pues ya fuera de cámara lo automatizo, pero no he tenido tiempo, ¿vale? He estado enredando en otras cosas y no he tenido tiempo, así que vamos a hacerlo de una manera fácil, simple. Los trayectos van a ser súper cortos, ya lo veréis. Esto ya lo hemos hecho muchas veces en anteriores episodios, sobre todo al principio. Y luego dejé un poco de hacerlo, pero realmente vamos a implementarlo hoy, que es el truco de mueve las cosas. Así que vamos a ello. Bien, lo primero, ya sabéis que cuando a esta casa se le destroza, hay que meterle ladrillos. Lo sabéis porque lo estáis viendo, no porque lo haya dicho antes. Hay que meterle ladrillos, solo ladrillos. Así que perfecto, nice. Vale, he sacado aquí un montón de bots. Con cuidadito de la cámara. Vale, he sacado aquí un montón de bots. Hay varios de cada tipo, eso es. Así que tú, por ejemplo, vas a ser el organizador de ladrillo. No sé qué he puesto ahí. Que tengo esto, tío. Sí, vale. Organizador de ladrillos mansión, ¿vale? Y entonces, luego he estado pensando que a lo mejor para completar el tema de los libros pongo aquí un par de mansiones más, que me vayan llenando rápido, que se complete lo que es el logro. Luego quito las mansiones y ya me dedico a decorar toda esta zona. Pero bueno, eso ya lo veremos después, según cómo vaya el capitulillo hoy. Bien, entonces, la cosa es la siguiente. El tema de los ladrillos, ¿no? El tema de los ladrillos está aquí. Vale. Es claro, si hago esta cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a coger los ladrillos, me los voy a traer aquí. Tú vente para acá. Y a partir de ahora lo hacemos así. Entonces aquí cogemos. No, me tienes que dar a elegir. ¿Por qué no me das a elegir? Bueno, pues si no me das a elegir, lo elijo. Ah, porque se habrá movido de aquí y ya no está aquí. Vale, no hay problema. Yo me vengo aquí, me vengo abajo porque es organizador. Buscamos el nombre, podía haber ladrillos mansión, organizado eso un poquito antes, pero bueno, bien. Entonces básicamente es, tú me buscas esto aquí a manos llenas, me lo pones aquí a manos vacías, manos vacías, vale, y esto para siempre. Y ahora yo cojo y me llevo esto para donde pertenece de momento. Si consigo centrarme en la vida, vale, que es este hueco de aquí, vale, ya está. Bueno, pues ya tenemos quien lo repare. Esto lo quitamos así y así, perfecto. Vale, ¿qué más nos falta? Las medicinas, bueno, la medicina la puedo coger desde aquí. Que se me escapa, que se me escapa. A ver, por aquí ponemos. ¿Cortar ese trozo? No, me cago, lo dejo. Organizador de placebo mansión. Quieto ahí con la cámara, quieto ahí con la cámara. Vale, pillamos aquí. Eso es. A manos llenas, te lo traes para acá. A manos vacías. Vale, este es un camino un poco más corto. ¿Lo podía haber puesto al lado? Sí, pero tenemos en cuenta que este es el camino más cortito, con lo cual no hay mucho problema. Vamos a hacer lo mismo con los juguetes ahora, después. Os tengo que enseñar parte de la cocina, que he hecho unos cambios. Me ha quedado bien. Me ha quedado bien. No sé si será definitivo del todo. A priori no creo que lo cambie. Y en un futuro ya lo veremos. Pero yo creo que está bien, se ve más organizado y se puede comprobar todo perfectamente. Bien, pues ya tenemos el placebo. ¿Qué nos falta? Los libros y los juguetes. Vale, los libros que estaban aquí. ¿Cuántos libros van?
Mira, los libros están a tope. Con lo cual, perfecto. O sea, que esto ya se empieza a llenar. Vale, y tenemos que hacer todavía lo del carbón vegetal, ¿eh? Que no se me ha olvidado. Cómo me lo estoy jugando. Vale. Entonces, vamos a pillar un bot. Venga, uno pequeño que coja un libro enorme. Organizador de libros. ¿Se escribe? Sí, de libros para mansión. Vale, vienes aquí, pillas un libro a manos llenas y lo dejas aquí. Eso es. Vale, a manos vacías y para siempre. Vale, otro por aquí, con lo cual esto lo llevamos a su sitio. Eso es. Y ya en un futuro pues lo moveremos o bien con los trenes o bien con las carretillas. Vale, ¿qué nos quedaría? Los juguetes. Vale, los juguetes que estaban por un poquito más atrás, a la derecha, aquí. Vale. Los juguetes. Los juguetes, vente para acá que ya estás a tope. Vale, pues hacemos lo mismo con los juguetes. Pillamos un bot. Tú, por ejemplo, organizador de juguetes. Mansión. Ahí lo tenemos. Vale. Y entonces tú me vienes aquí, me pillas esto. Manos llenas. Se lo dejas por aquí. A manos vacías. Eso es. Y para siempre. Vale, pues ya está automatizado. ¿Veis? Y así nos ahorramos todos los viajes. Que esto lo hacíamos al principio. Y bueno, pues luego simplemente dejé de hacerlo y me comía los viajes. ¿El por qué? Pues así soy yo. ¡Ya está! Todo automatizado, con lo cual aquí la cosa pues ya poquito a poco va a ir avanzando. Esto va a ser una producción lenta, ya os digo que tenía pensado el meterle aquí más colonos, ¿sabéis? En plan, por acelerar un poco, ¿vale? Tengo aquí las casas ya hechas, ¿vale? Tengo tres casas hechas, que las hicimos la otra vez. Este no sé si entrará en rango, pero vamos a ponerlo más cerca, porque como los rangos se los he dejado muy bajitos. Vale, así pegadito. Así pegadito. Creo que este rango sí que lo abarca. Sería meter tres aquí. Venga, los hacemos en un momento. Venga, vamos a hacerlos en un momento. El tema de la ropa lo deja automatizado. No lo sé, si no lo automatizamos ahora. Vale, comida. Vamos a pillar comida que ahora la tengo aquí arriba. Vale, eran 5 manzanas, creo. Así que vamos a coger 10. Vale, esos son 5. Y nos traemos 4 por acá. Las dejamos aquí. Y ahora con coger una más me vale. Eso es, eso es. De hecho, puedo ir metiendo aquí comida. No, tengo que esperar a que haya. Vale, pues pilla una manzana más. La trincamos aquí. Vale, vamos a hacer con estos 2 colonos de momento. Luego haremos alguno más. Vale, giramos la ruedecilla. Nos sale el primer colono. Vale, y le metemos una. Ok, giramos la ruedecilla. Nos sale el colono número 2. Esto me recuerda a las maquinitas estas de echar la monedita y que te toque algo, ¿sabéis? Aleatorio de eso. Pues esto es igual. Gira la ruedecilla y te sale el muñecajo. Vale, lo cojo. Uy, no me lo puedo guardar, qué lástima. Vale, y lo vamos a poner aquí. Venga, crack. Joder, la zona mega viva aquí, ¿eh? Vale. Este es el Beverly Hills. Ahora veremos a ver si les traen las cosas o no. Y la ropa se la trae, o sea que sí, lo que tengo automatizado, perfecto. Ok. No me acordaba si lo dejé automatizado como el resto o no. Así que mira, ya traen aquí comida y todo. Perfecto, bueno, 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 increíble. Ya le trae la medicina, que como veis corre bastante más rápido que yo. Eso es. Hacemos el último, venga, vamos a hacer el último. Y os enseño el tema de la cocina. Vente para acá. Aunque ya habréis visto un poco, ¿no? Cuando me he acercado aquí a la caja a coger cosas. Estoy cogiendo zanahorias. Sí, coja zanahorias, no sé, coge manzanas. ¿Por qué coge manzanas? ¿Qué pasa? Pues manzanas. Vale, póntelo aquí.
Suelta, esto suelta. Gira la maquinita. ¡Y ande Winner is! Oye, no estoy mirando sus nombres. Ahora miro los nombres, a ver cómo se llama. Bueno, a lo mejor ya no puedo. Tendría que sacarlos. Bueno, miramos el nombre del último. ¡And the winner is! Si tenéis narices, lo pronunciáis vosotros, ¿vale? Ricky. Se llama Ricky, ¿vale? Estos escoceses. Por cierto, los creadores de juegos son escoceses, ¿sabes? Es Ricky, ¿vale? Con el Ricky Dango, ¿vale? Religious, este va a ser cura, ya te lo digo yo. Y bueno, y Yunyang, ¿no? Pero el... hacerlo en casa, o sea, probarlo. ¿Vale? Y esas cosas. Bueno, aquí lo único que tengo que poner a alguien que recoja los platos y se los lleve a otro lado. Pero bueno, ya lo haremos más adelante. Vale, así de esta manera, bueno, pues le van entregando los libros un poquito más... más rápido, me van a hacer los moacs más rápido y vamos a acelerar esto más rápido, ¿vale? Porque ya he puesto a uno que coja los moacs estos de 10.000, que ya tiene uno en la mano, y me los meta aquí. Vale, vamos a ir a la cocina. Bien, la cosa es la siguiente. He puesto todos los platos, como ya os dije, así en un cuadradito y tal, y me ha quedado de esta forma. Mi idea era que hiciese así como el fondo de la pared y demás, pero claro, al llegar a esta esquina y tener que poner uno aquí, me tapaba la puerta en sí. Y no sabía muy bien cómo hacerlo, porque el largo no iba a quedar igual que el ancho y tal, y no me iba a quedar igual. Entonces he probado a ponerlo así como secciones, que no me disgusta, ¿vale? No me disgusta, queda bien, está organizadito, cada salita es un plato de cocina llevado al nivel 1, 2 y 3. Y en un futuro, pues me imagino que a un nivel 4, o ya veremos cómo lo nos van metiendo. Entonces esta parte me ha quedado guay, me gusta, está bien. Controlo muy rápido cuando algo falta, o si tengo que dar algún detallito o cambiar alguna cosita, con lo cual va bastante bien. Controlo muy bien la producción, es en plan de aquí esto va bien, esto está casi lleno, con lo cual esta parte va perfecta. Entonces te vienes aquí y dices, a ver, la crema de setas va un poco lenta. ¿Por qué va un poco lenta? Entonces tú te vienes aquí y dices, vale, la seta me la está trayendo, pues tienen al lado. Y además, al estar todo tan cerca, la producción es mucho más rápida, porque lo mueven todo mucho más rápido. El agua está bien, me faltan cuencos. Vale, pues yo ya sé que aquí debería de agilizar el tema de los cuencos, porque el que reparte los cuencos, pues como veis, está subiendo ahora a la zona del medio. Y bueno, pues tiene que ir mirando uno por uno en el orden en que yo le puse en su día. Que como ahora los he estado moviendo, pues a lo mejor tiene que ir uno al fondo, uno atrás, uno adelante. ¿Qué podría hacer ahora? Automatizarlo de una manera mejor. Es decir, coger y en vez de que uno meta a todos, como porque antes era más fácil, era una línea recta e iba dejándolos todos. Pero ahora lo que puedo hacer es que a lo mejor poner a uno por cada dos huecos, ¿vale? Que un bot ponga aquí cuencos en esta zona, otro que los pongo aquí y otro que los pongo aquí. Entonces, si en algún... así, esto es una manera de tenerlo mucho más controlado. O otra opción es, que lo he estado pensando, lo que pasa es que no sé cómo quedará, es quitar este muro y poner puertas de estas, tal que así. Lo que pasa es que veis que queda un poco feo. No sé si a lo mejor queda un poco feo porque lo he puesto tal que así. Vale, así queda un poco mejor, efectivamente. Y entonces pueden pasar arriba y abajo mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Que al hacer esto, como veis, ya pasan por aquí abajo, suben, bajan por aquí, suben. Con lo cual ya se empiezan a entremezclar todos un poco más. Madre mía, vais casetas a la tope, ¿eh? Entonces, bueno, es un poco más de jaleo. La estética cambia un poco. De hecho, tengo que tener aquí... vale, aquí estoy con los hornos y demás. No he puesto a hacer más puertas de estas, voy a poner... he puesto de las otras, de las cerradas. Vamos a poner aquí que nos hagan unos pocos. Vale, porque de las cerradas sí que tengo 17, ¿veis? Pero claro, es eso, o ponerla abierta o cerrada. A ver cómo queda cerrada. Le ponemos una cerradita aquí. Vale, sería la cosa un poco así. Hombre, la cerrada le da un poquito más de estética que la abierta, que queda un poco ahí me. A ver, la cambiamos. Eso es. Ahí está. Vale, sería otro rollo, ¿no? Y así el traspaso de arriba y abajo les es mucho más fácil. Y tienen entre las propias salas de la cocina, tienen acceso a todos los sitios sin tener que salir para volver a entrar, salir para volver a entrar. Bueno, yo creo que así no queda mal. No sé si les dejaré las puertas o no, porque me gusta el tema de que estén divididos en pack de dos.
pero así, por ejemplo, veis, a los que tienen las malas hierbas les es mucho más fácil acceder a todas las cocinas y demás. Es bastante más fácil controlar todo el tema así. Y aquí dices, oye, ¿por qué el estofado no tal? Por la masa. Bueno, a ver, consejos, ¿vale? Vamos a empezar con consejos pequeños y varios. Primer consejo, como por ejemplo la masa rudimentaria, ¿vale? La masa rudimentaria es una masa que se hace para muchos tipos de platos. Bueno, mi consejo es que si vais a tener como yo, pues, grandes producciones de comida y cosas así, mi consejo es que tengáis de lo más básico una muy, muy buena producción, ¿vale? De hecho, yo, por ejemplo, para las gachas a cosas, al final vi que me faltaba y la demanda era muchísima. ¿Qué hice? Coloqué 4. Aún no las tengo aquí colocadas, pero bueno, ¿ves? Coloqué aquí 4. Tengo 4. Esto lo colocaremos por aquí. No sé muy bien. Vamos a darle aquí un poquillo de temario. A ver, mi idea era... Porque, claro, la cosa aquí se me complica un poco, ¿no? Entonces mi idea era ponerlo así como todo en fila, pero no sé muy bien cómo iba a quedar. Esto todavía no lo tengo decidido del todo. Igual que este, por ejemplo, este que son gachas cremosas, pues se me queda un poco ahí. Porque claro, el tema de ponerlo aquí arriba es el siguiente. Porque yo puedo hacer dos cosas. Puedo dejar esta zona centro en plan decorarle y tal, que quede bonita por el rollo cocina. Otra opción que puedo hacer es esta zona de aquí arriba, poner toda esta zona de condimentos, ¿vale? De lo que los materiales básicos que necesitan para la cocina, ¿no? Pues ir poniéndolos todos por aquí. Al igualmente, pues la harina, la leche. Y luego ya veríamos. Podemos hacer otra pequeña sección de masas. Pero claro, no sé cómo rellenar esto y juntarlo con esto. No lo sé, porque esto me queda guay. ¿Vale? Esto ve que así, seccionado, tal, queda perfecto. Ahora la cuestión es cómo lo integro para una zona de hornos con más cosas. Dejo este pasillo, lo decoro y aquí hago esto mismo, pero con tema de hornos. No va a quedar exactamente igual porque los tamaños tienen que ser diferentes. De hecho, ya se me ha pasado que, por ejemplo, el tema de zanahorias, ¿vale? La tercera evolución de las zanahorias, porque son la cuarta más bien, ¿vale? Tengo las... Ya tienes ensalada de zanahoria, salteado de zanahoria y zanahorias asadas. Lo siguiente es el horno. El horno ahí no me cabe. A ver, me cabe si esta caja la quito, la pongo en este hueco mirando para allá y pongo el horno aquí. Pero claro, tengo una caja aquí en todo el medio que me rompe toda la estética. Es una movida esto enorme. Bueno, no me enrollo más con el tema de la cocina. Ya le iré dando vueltas y iré mirando a ver cómo lo hago. Y ya está. Porque esto que me falta, este es el de la gacha, pero cuando tenga alguna gacha puesta puedo meter aquí la caja y podría cerrarlo aquí con muro, por ejemplo, hasta aquí, hasta el medio. Le pondría una puerta. Esto lo cierro así y quedaría algo así. Tendré que ver la puerta si la pongo aquí o aquí, a ver cuál más o menos es el medio. Que lo mismo me queda el medio un poco entre las dos zonas y ya veremos qué hago. Vale, entonces la cosa sería un poco así. Esa es la producción de gachas, ¿no? Vamos a mover los estos. ¿Veis? Pero me quedaría allí un huequecillo. A ver... Y a ver, ¿vale? Pues esa sería la producción de gachas. Incluso puedo dejar la caja en medio y las otras dos aquí a la derecha. Sería otra opción. Vale. Ya iré dándole vueltas porque no me convence esta mini sala como tal. No sé, no me convence. Ya veré a ver qué hago. Porque me rompe mucho la estética y demás. Y no sé, no sé. Ya lo veré. Bueno, dejamos esta parte y nos vamos a ir a hacer. Que ya buen rollo se me dio ahí con la cocina, ¿eh? Menuda charla, loco. Así me como yo la cabeza todos los días. Claro, luego tardo 20 horas en hacer las cosas. Que si pongo esta aquí, que si pongo esta allá. Porque claro, es que, a ver, ten en cuenta que una vez que terminemos los trenes, realmente no nos queda nada por hacer nuevo. Entonces, lo que sí que me gustaría es hacer grandes construcciones, dejarlo todo separado, que ocupe todo el mapa. Y según vayan metiendo nuevas cosas, pues las vamos implementando. Esto quiero que me lo suban, ¿vale? Porque me quiero hacer la zona del carbón vegetal, ¿vale? Sobre todo para aliviar un poco la carga de lo que viene a ser los troncos aquí. Pero que como recordáis, ya os dije, una vez que se empezara a llenar todo y todo se llenase, los troncos iban a empezar a llenarse. Esto era así. Pero en cuanto tiremos un poco de producción de libros, por el tema que sea, pues nos vamos a quedar un poco meh.
Pero bueno, la verdad es que como ya os he dicho, se ha cumplido. Una vez que está todo lleno ya tranquilamente, esto ya se llena. Y la producción va. El tema de peces, pues bueno, habrá que hacer alguna forma, alguna movida o algo. No tengo ninguno nuevo que yo haya visto. Creo que tenemos todos los peces actualmente que se pueden conseguir. Sí, de hecho, esto lo podríamos comprobar aquí. Quieto. Esto, si nos vamos aquí, lo podríamos... No, sería... Aquí. Vale, sí, ya creo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 serían. Con el pescado normal, si sí, tenemos 4 cajas, más la grande y el cebo. Sí, pues todo lo del agua, que sería desde la sanguijuela hasta la perca, todo lo tenemos. O sea que no hay más historias. Ellos siguen con sus parches, con sus tal, no han implementado todavía ninguno. Y ahí siguen con sus cosas. Estamos... Bueno, estamos ahí a día 19, con lo cual quedan todavía un par de semanas, incluso una más, hasta que metan nuevo contenido. Y poco más puedo decir. A ver, estos últimos capítulos, no os voy a engañar, van a ser, exceptuando lo de quitar el tren, completar el tema de los libros, conseguir el nuevo robot, hacer el nuevo robot y hacer lo de los trenes. Yo creo que entre esas cosas y lo que vaya modificando y enseñándoos, vamos a llegar al capítulo número 100. Yo espero que el capítulo número 100 ya tengamos todo lo que hay en Autonauts hecho, listo e implementado. Y a partir de ahí solo nos quedaría cambiar decoraciones, hacer cosas y poco más hasta que metan nuevo contenido. Así que bueno, poquito a poco y con calma. Me he dado cuenta, por cierto, antes de irnos. Vale, hace un momento toda esta zona de la mitad hacia abajo de las flores estaba como vacío. Pero en un momento se han puesto las pilas y vuelve a estar todo repoblado. Esto sigue funcionando, que es una pasada. Vale, y aquí los colegas, mira cómo hacen corazoncito. Pum, 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 pum. De aquí a nada se van a quedar con hambre, les van a traer comidita y poco a poco van a ir gastando las cosas. Mi pregunta es, ¿cuando se quedan sin comida automáticamente se les estropea la casa o la casa va a un ritmo distinto? Es una pequeña duda que tengo. ¿Puedo dejar aquí un momentito y ver a ver qué pasa? Es que tengo curiosidad en eso. ¿No os habéis fijado nunca en esto? En plan de, cuando se le acaba la comida es cuando se le estropea la casa. O cada uno lleva su ritmo. Porque antes teníamos todo a la vez estropeado. ¿Se le va a acabar ya? ¿En breves? ¿Qué decís? ¿Se estropea la casa? ¿No se estropea la casa? ¿Le han dado comida? No, le han dado comida. Claro, sé que si le dan comida, evidentemente. Vale, no he dicho nada. Esto ha sido... Evidentemente todas las barras le van a ir bajando a la vez. Y cuando le bajen a la vez, pues será cuando lo gaste todo. Vale, pues ya está. Era una memez que estaba yo ahí lía con ello. Iba a hacer otra cosa y ya no me acuerdo. Iba a hacer lo de los hornos, pero ya llevamos 23 minutos. Me he enrollado mucho hoy, perdonad. Pero es que últimamente, pues si no me enrollo, no nos da para pa 20 minutillos. Y no sé qué iba a hacer. Algo iba a hacer, de verdad, pero se me ha olvidado. Bueno, da igual, lo vamos a dejar aquí. Si lo recuerdo, pues lo hago ya en el siguiente capítulo, Bueno, ya está. Vale, pues en el siguiente capítulo, pues ya veremos qué hacemos. Ya veremos qué hacemos, porque estoy retocando mucho últimamente. Le dedico normalmente 2 horas todos los días a Autonauts. Me pongo por la mañana, tempranito, como estoy aquí con mis historias de estar encerrado y no poder ir a ningún lado. Le dedico 2 horitas, una, como habéis visto en el tema de la cocina, recolocando, haciendo historias para arriba, para abajo. Me lo he hecho posedado hoy, Y ya está, y pues siempre haremos algo y recolocaremos algo y os enseñaré qué hago. Mira cómo van con la comida, ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Qué velocidad va! ¡Increíble! Es que esto, o sea, es que eso pesa 12 bloques. Y lo llevan en la mano como si no hubiese un mañana. Perfecto, increíble. ¿Cómo va esto? 8 millones de 10. Para el siguiente capítulo lo mismo lo tenemos ya, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Bueno, espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!